Listo, muchachos, buenas noches, me presento, mi nombre es María Paula Castaño y hoy vamos a estar hablando de lo que es neurosífilis, diagnóstico y tratamiento. Me avisan porfa si ven las diapos pasar. Sí, María. Listo, entonces pues vamos a iniciar como con una tabla de contenido, pues que nos va a ir mostrando como lo que vamos a ver durante la charla. Que pues, como dice el título, vamos a hablar pues de diagnóstico y tratamiento, pero no podemos hablar de esto sin hablar de fisiopatología, de etiología y demás. Entonces va a ser como más amplio el tema en sí. Entonces, de parte de introducción, vamos a tener primero por qué es importante hablar de sífilis y neurosífilis. Entonces, como muchos sabemos, la sífilis se ha convertido en lo que es un problema de salud pública a nivel mundial, con una prevalencia de más o menos 18 millones de casos y 5,6 millones de casos nuevos para el año 2012 en lo que son grupos de edad de 15 a 49 años. Entonces, una de las formas de infección por el treponema pallidum es lo que es la neurosífilis, la cual puede ocurrir en cualquier momento del curso de la enfermedad. Se ha estimado pues más o menos como que el riesgo de la aparición es mayor en pacientes con tratamiento parcial para sífilis, de pacientes que abandonan el tratamiento o ningún tratamiento, o los que son infectados con lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Ya en lo que son países como Estados Unidos, España y Colombia, lo que es la neurosífilis no es una enfermedad de obligatorio informe a los sistemas de salud ni a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, esto ha hecho que nosotros tengamos un subregistro de la verdadera cantidad de casos de neurosífilis que tenemos en el país. Y pues, más o menos de lo que van a ver acá y de lo que muchos conocemos, la neurosífilis no es que sea una enfermedad como muy llevadera o que sea una enfermedad muy fácil para el paciente como para que no sea de notificación obligatoria. También pues por otra parte, en Colombia estudios originales en esta enfermedad no se han publicado en un periodo de lo que son 30 años y por ejemplo en estos momentos nosotros estamos teniendo una epidemia de lo que es sífilis gestacional y sífilis congénita en lo que son pues poblaciones rurales e indígenas. Entonces por eso es como muy importante que tengamos presente la neurosífilis y la sífilis para nuestra práctica del día a día. Bueno, entonces de parte pues como de la epidemiología, con la excepción de lo que es la sífilis congénita, la sífilis se va a adquirir casi que de modo exclusivo por contacto íntimo con lo que son las lesiones infecciosas de la sífilis primaria y secundaria, como lo son los chancros, las placas mucosas, los condilomas planos. Y la enfermedad pues también se puede adquirir por relación sexual. Esto nos va a incluir la relación anogenital y la orogenital. Esta no va a respetar razas, clases o grupos y se ha documentado aumentos en momentos de lo que son estallido social, como por ejemplo momentos de guerras, cambios generacionales o hay algunos momentos claves, como por ejemplo en Estados Unidos, cuando fue la introducción de los métodos anticonceptivos que hubo un aumento en los casos de sífilis. Bueno, de parte pues de etiología, tenemos que esta se va a dar por lo que es el treponema pallidum. Es una espiroqueta gram negativa anaerobia y esta va a producir enfermedad en el ser humano. Se va a reproducir lentamente y se puede diseminar por todo lo que es el torrente sanguíneo. Tiene pues varios diversos mecanismos de evasión, como son la gran cantidad de lípidos que esta bacteria tiene en la membrana y tiene algunas partes inmunogénicas, como son los flagelos, que van a ayudar a que los reconozca el sistema inmune de nuestro cuerpo. También pues sabemos que esta bacteria es casi imposible verla con tinciones normales de Gram o Yemsa debido al tamaño que tiene. La transmisión es pues por contacto sexual, como hemos dicho anteriormente, y se puede pegar a lo que es la fibronectina. También se le conoce en algunas literaturas como el gran simulador por las patologías que puede causar en sus diversos estadios de enfermedad que lo podemos confundir con algunas otras patologías presentes en el medio. Entonces, de parte de fisiopatología, vamos a hablar primero como un poco de la patología de la sífilis como tal y ya después nos vamos a concentrar como en toda la parte de lo que es neurosífilis. Entonces sabemos pues que en cuanto a los estadios de sífilis podemos encontrar principalmente tres estadios. Entonces va a estar un estadio primario que se va a caracterizar por lo que es la formación de un chancro duro. Este va a tener un fondo limpio que puede ser doloroso cuando se sobreinfecta en la superficie de la zona de inoculación del patógeno. Y va a iniciar como una lesión papular que evoluciona a una úlcera y ya de ahí al chancro y suele durar entre 21 a 90 días.
Ya de ahí, en cuanto a lo que es la sífilis secundaria, esta se va a dar como de 4 a 6 semanas de que se haya tenido el primer contacto con la bacteria. Después va a aparecer lo que es un cuadro pseudogripal, con lo que son tos, fiebre, dolor de garganta y lesiones diseminadas por todo el cuerpo. Estas van a ser lesiones papulares, descamativas, que suelen respetar lo que es la región perioral. Y usualmente en esta fase, pues suelen consultar más lo que son las mujeres. Las lesiones van a terminar por desaparecer y cicatrizar, y ya el patógeno va a estar completamente en lo que es el torrente sanguíneo. De aquí puede pasar a una fase latente en la cual la bacteria no va a ser transmisible y el treponema se puede decir que está como en una fase de letargo, va a estar adormecido. Aquí puede pasar a lo que es la sífilis terciaria o tener recaídas de sífilis. Y ya cuando hablamos de sífilis terciaria como tal, puede aparecer varios años después del primer contacto y puede afectar cualquier órgano o tejido. Usualmente va a atacar lo que es corazón, hueso, cerebro. Y en este punto la sífilis ya no es contagiosa, por lo que es vía sexual, pero sí puede haber contacto por vía vertical, pues que es los partos. Bueno, entonces de parte como de clasificación, vamos a tener como esta clasificación general de lo que va a ser la neurosífilis. Entonces vamos a tener lo que es la neurosífilis asintomática, la meningitis, la neurosífilis meningovascular, la parenquimatosa, la parálisis general progresiva y el tabes dorsal, que son como los tipos más comunes de neurosífilis, pero pues también podemos encontrar lo que es la sífilis ótica y de parte de los ojos también, pero pues nos vamos a centrar más en estas y ya vamos a ampliar pues un poco todo lo que es la fisiopatología. Bueno, entonces vamos a empezar con toda la parte de neurosífilis asintomática. Entonces, pues como el mismo nombre lo dice, estos pacientes se van a presentar sin signos o síntomas de enfermedad del sistema nervioso central, pero pueden haber hallazgos propios periféricos de lo que es de la infección por el treponema pallidum. Entonces, estos pueden presentar lo que son alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, de las cuales vamos a hablar más adelante en el apartado de diagnóstico. Ya de aquí, pues vamos a tener lo que es la meningitis por sífilis. Bueno, entonces, para hablar un poco, pues, como de la meningitis por sífilis y su fisiopatología, pues debemos hablar un poquito como de anatomía para que recordemos. Entonces, para entender la meningitis, debemos entender qué son las meninges. Entonces, nos encontramos que no es más que unas capas fibrosas que van a estar recubriendo lo que es todo el cerebro. Ya de ahí, van a estar encargadas de lo que es darle sostén, protección y, en cierta parte, van a dar drenaje. Vamos a tener tres meninges que son la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Y vamos a tener un espacio subaracnoideo por donde va a estar fluyendo todo el líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues de parte como de la circulación del líquido cefalorraquídeo, vamos a tener como algunos conceptos que debemos tener en cuenta para esta charla. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se va a producir principalmente en todo lo que son los plexos coroideos, en lo que son los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Ya de ahí, este líquido va a pasar por lo que llamamos el foramen de Monro o interventricular. Del tercer ventrículo va a pasar al cuarto ventrículo por el conducto mesencefálico o de Silvio. Y ya de ahí, gracias a lo que son los forámenes de Mayenda y Lushka, van a pasar a las cisternas y al espacio subaracnoideo, donde se van a reabsorber en los senos venosos por medio de las protrusiones del aracnoides, es decir, las vellosidades aracnoideas. Entonces, la meningitis no es más que una inflamación de estas capas que acabamos de ver anteriormente y puede darse por muchas etiologías, como lo son hongos, virus, parásitos y pues para nosotros lo más importante en este momento, las bacterias. Tenemos que tener muy en cuenta también que las bacterias van a tener preferencia por lo que son las leptomeninges, que son la pía madre y la aracnoides, porque allí van a encontrar los sustratos necesarios para crecer y pues como para terminar lo que son todos sus ciclos vitales. Entonces, a ver, yo corro aquí para que puedan ver bien, listo. Entonces, parte de todo lo que es como la fisiopatología de la meningitis, hay algunas cosas que debemos considerar. Entonces, recordemos que esta infección va a pasar de las mucosas a la sangre y se va a diseminar completamente. Entonces, esta bacteremia va a tener la capacidad de invadir las meninges por lo que son diversos mecanismos, como por ejemplo la reacción inmunológica puede aumentar lo que es la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que como nosotros sabemos, la barrera hematoencefálica está ahí encargada como de dar nutrición y de cuidar todo lo que va a ser el sistema nervioso y que ninguna bacteria puede entrar ahí. Entonces, al aumentar esta permeabilidad, vamos a encontrar
que esta barrera hematoencefálica va a poder dar paso a los patógenos que no queremos que estén en el sistema nervioso central. Esta se va a filtrar por plexos coroideos y en cuanto a la liberación de lo que son los componentes bacterianos, el treponema va a tener lo que son los flagelos que van a poder llegar a ser muy inmunológicos para el sistema inmune. Entonces esto va a llevar a la producción de citoquinas inflamatorias que van a hacer que la barrera hematoencefálica aumente su permeabilidad generando un edema vasogénico. Por otro lado, también la misma inflamación de las meninges puede generar lo que es compresión y problemas a la hora de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces esto nos va a generar lo que es un edema intersticial y por último la gran cantidad de radicales libres va a alterar la membrana de los astrocitos, lo que puede generar una debilidad en la barrera hematoencefálica generando el edema citotóxico. Entonces, en conclusión, todos estos tipos de edema nos pueden llevar a un aumento de la presión intracraneal, lo que en casos graves nos van a llevar a una disminución de toda la perfusión cerebral. Entonces, de parte pues, de lo que son como las manifestaciones, vamos a tener lo que son pérdida de la agudeza visual, fiebre, cefalea y emesis. Entonces, pues así como explicación un poco rápida de cada una de ellas, vamos a tener que la pérdida de la agudeza visual se va a dar por el aumento de la presión intracraneal que vamos a estar presentando en esta irritación de las meninges. Entonces puede hacer que lo que son las meninges vayan a comprimir el nervio óptico, generando así una pérdida de la agudeza visual y generándonos también la fotofobia. De parte de la fiebre, pues debemos tener en cuenta que hay varios tipos de fiebre, pero la que nos compete en estos momentos es la fiebre de tipo infeccioso. Entonces, como ya mencionamos anteriormente, en la fisiopatología va a estar esta cascada inflamatoria, nos va a producir citoquinas proinflamatorias como lo son la interleuquina 1 o el TNF, que van a ir a la barrera hematoencefálica y van a dar señales para formar lo que son eicosanoides, como lo son las prostaglandinas, que nos van a actuar en la parte anterior del hipotálamo en el núcleo preóptico. Entonces esto va a mandar señales al sistema simpático para que nosotros hagamos contracción vascular y tengamos conservación del calor frente a este patógeno que nos está invadiendo. De parte de la cefalea, se va a dar también por esta inflamación de las meninges y también se van a estar inflamando los vasos y nos van a activar los que son los nociceptores que se encuentran allí presentes. Van a llevar señales de dolor por parte del nervio trigémino a los núcleos del tálamo y de ahí a la corteza para interpretar este dolor y por eso vamos a tener como resultado la cefalea. Ya de parte pues de la emesis, vamos a tener que el centro del vómito va a estar ubicado en todo lo que es zona reticular del tallo encefálico y la zona en gatillo del área postrema, la cual no tiene una barrera hematoencefálica, haciéndola sensible a las toxinas de esta espiroqueta, y en este caso de las bacterias, y nos va a desencadenar la emesis. La rigidez en cuello, pues sabemos que va a ser muy presente por toda esta parte de la irritación nerviosa que se está causando a nivel del sistema nervioso. Bueno, entonces ya vamos a pasar a lo que es la sífilis meningovascular. Entonces, pues vamos a tener que está caracterizada por una inflamación de las arterias con un engrosamiento de la íntima, disminuyendo la perfusión cerebral en el área afectada, porque se va a empezar a cerrar lo que es la luz del vaso. Entonces, en la literatura nos van a mencionar dos tipos, la arteritis de Heubner, que se dice que es la que es de grandes vasos, y la de Nissl, que se dice que es de pequeños vasos. Suele aparecer más o menos como de los 5 o 10 años después de que haya una primo infección por sífilis. Y la arteria que más vamos a ver afectada aquí es la arteria cerebral media. Entonces, de allí ya nos podemos imaginar como los posibles síntomas que nos van a presentar este tipo de neurosífilis. Bueno, entonces las manifestaciones clínicas ya vimos que va a depender del vaso que se encuentra afectado. Como la arteria que suele estar como más comprometida es la arteria cerebral media, entonces vamos a ver síntomas motores y sensitivos. Podemos ver lo que es hemianestesia y hemiplejía del lado contralateral a la lesión, que va a ser predominante en lo que es miembros superiores y que va a tener un compromiso en los miembros inferiores y la parte de genitales. También pues podemos ver afasias que pueden ser de Broca, de Wernicke, o si la oclusión arterial es muy masiva, podemos tener lo que es una afasia global. Entonces, esta afasia va a aparecer cuando la arteria cerebral media se infarta en el hemisferio dominante, que usualmente en nosotros es el izquierdo. También podemos ver lo que son las hemianopsias homónimas, que van a depender también del lado de la lesión, por ese daño en partes de la vía visual, que van a pasar por lo que es el lóbulo temporal. Y también pueden aparecer convulsiones por el metabolismo anaerobio, que genera la hipoxia.
Bueno, ya llegando pues a la parte como de lo que es la parálisis general progresiva, pues tenemos que hablar también un poco de anatomía. Ah, bueno, pero primero pues haciendo como esta introducción, lo que esta también la conocemos, lo que es neurosífilis parética, y es uno de los síndromes parenquimatosos que se dan lo que ya son las fases tardías de la enfermedad sifilítica. Se describe más o menos como en el 10% de los pacientes con una infección no tratada, los cuales van a presentar síntomas como más o menos de 5 hasta 40 años después de la primera infección. Entonces vemos que ahí tenemos como un umbral que puede ser como muy pequeño, en unos años muy pequeños como los de 5 años, como hasta 40 años después de que un paciente haya tenido la infección por sífilis. También pues tenemos que esta sífilis parética se define como una pérdida insidiosa de lo que es capacidad física y mental, con alteraciones de estado de ánimo que van a culminar en una demencia grave debido a la invasión cerebral por la espiroqueta, lo que va a ocasionar también una pérdida de neuronas y proliferación de la microglía como tal. Entonces, pues, de parte de la anatomía, como la fisiopatología nos dice, que se trata de una lesión que se da sobre todo en parte de la corteza, pues vamos a recordar como un poco de esta. Entonces, hablando como del punto de vista filogenético, vamos a tener que se va a dividir en tres: la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. Entonces, la arquicorteza, pues evolutivamente hablando, es la parte más antigua de toda la corteza cerebral. Va a estar formada por lo que es hipocampo y está encargada de las respuestas autonómicas y los mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Y esta va a estar compuesta por tres capas. Luego vamos a tener lo que es la paleocorteza. En esta vamos a encontrar que se incluye todo lo que es el área olfatoria, el córtex entorrinal y toda el área periamigdalina, lo cual nos permite entonces enfrentarnos a las situaciones de la vida de manera prerracional e intuitiva, y esta va a tener de 3 a 5 capas. Luego vamos a tener lo que es la isocorteza o la neocorteza, que como su nombre lo dice, pues es como la más reciente y evolucionada. Esta va a estar encargada de lo que son procesos de racionamiento y de pensamiento abstracto, de la inteligencia y la capacidad de resolver problemas, y va a estar ubicada sobre todo en el lóbulo frontal y tiene 6 capas. Entonces, ya pasando pues como a las capas de la corteza, vamos a recordar rápidamente por qué están compuestas. Entonces vamos a ver una primera capa, que es la capa molecular, que es la más superficial de todas y va a estar formada principalmente por lo que es una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente o pues de manera así como horizontal. Vamos a tener la capa granulosa externa, la cual va a contener un gran número de pequeñas células piramidales y de células estrelladas. Vamos a tener también la capa piramidal externa, que va a estar formada por todo lo que son las células piramidales, y una capa granulosa interna, que va a estar formada por células estrelladas dispuestas de una manera muy compacta, y donde vamos a encontrar lo que vamos a llamar la banda externa de Weilarger, que va a ser una concentración de fibras organizadas también de manera horizontal. Luego vamos con la capa piramidal interna, que va a contener células piramidales grandes y de tamaño intermedio. Hay células estrelladas y de Martinotti dispersas, y en esta capa se encuentra también la banda interna de Weilarger. De capa multiforme, vamos a tener que la mayoría de células de esta capa van a ser fusiformes. Y hay muchas células piramidales con lo que es cuerpo triangular u ovoide. Hay células de Martinotti y muchas fibras nerviosas que entran y salen de la sustancia blanca subyacente. Entonces, de parte de fisiología de todo lo que es esta neurosífilis parética, vamos a encontrar pues, que la invasión de las espiroquetas causa lo que es una meningoencefalitis crónica difusa, donde se va a afectar gravemente lo que es estructura y función de corteza cerebral. Entonces, las meninges se van a observar blandas, engrosadas, de un color como blanquecino y lechoso, y están adheridas a todo lo que es la superficie cortical, especialmente en la parte del lóbulo frontal, que es como lo que más se afecta en esta parte de la patología. La masa cerebral va a estar disminuida en volumen y peso, y las circunvoluciones se van a ver más adelgazadas y los surcos se van a hacer más amplios y más profundos. Los ventrículos los vamos a encontrar pues dilatados con granulaciones finas en la superficie perimetral. Histológicamente pues vamos a encontrar que hay una degeneración y atrofia de las neuronas, lo que nos va a dejar vacíos que van a ser llenados por proliferación e hipertrofia de la microglía, que se observan como células en bastoncillo de Nissl, como vemos señalados en la imagen, sobre todo a nivel de lo que es todo lo de corteza frontal, aunque se pueden afectar otras áreas de la isocorteza. Bueno, entonces este daño que ocurre en el lóbulo frontal también va a afectar todo lo que es la corteza prefrontal,
la cual tiene un número importante de vías aferentes y eferentes, con las que se conecta con otras partes pues, de la corteza frontal, como lo son el tálamo, el hipotálamo y el cuerpo estriado. Entonces, de ahí es donde se dirían como las principales complicaciones de lo que es la neurosífilis parética. Entonces, vamos a encontrar pues, como que inicialmente van a estar presentes en estos tipos de pacientes todo lo que son los síntomas psiquiátricos y lo que es de la demencia precoz, como la dificultad para concentrarse, la pérdida de la memoria, la irritabilidad, entre otros. Luego se va a instalar lo que es como una demencia franca, donde vamos a encontrar en el paciente desorientación, trastornos del juicio, cálculo y razonamiento. Y vamos a encontrar también lo que son hallazgos neurológicos, como temblores, sobre todo en manos y lengua, disartria, las pupilas de Argyll Robertson, y en las fases finales pues podemos encontrar crisis convulsivas, parálisis de extremidades, e incontinencia tanto anal como vesical. Entonces, todos estos signos y síntomas se pueden recordar con una mnemotecnia, que es la mnemotecnia parecida. Entonces, P, de personalidad, porque vamos a encontrar que la habilidad emocional en estos pacientes, A, de afecto, ya que hay descuido pues, del aspecto externo en estos pacientes, R, de reflejos, E, de eye, es decir, pues, ojo, por las pupilas de Argyll Robertson, que más adelante se las voy a explicar, S, de sensorio, por las ideas delirantes y la megalomanía, y de intelecto por la pérdida de la memoria reciente y ese de speech o aula por la disartria. Entonces, pues como ya habíamos mencionado, la corteza prefrontal hace muchas conexiones y entre ellas está la conexión con el tálamo, específicamente con todo lo que es el núcleo dorsomedial en la porción media del tálamo. Entonces, esta parte va a ser como la encargada de relacionar toda la información sensitiva, somática, visceral y olfatoria con los sentimientos, las emociones y todos los estados subjetivos del paciente. Entonces, si se lesiona la corteza prefrontal, va a haber como una especie de desconexión con todo lo que es este núcleo, lo que nos va a llevar a presentar demencia y signos motores como trastornos del comportamiento, que van a ir desde lo que es la apatía hasta también lo podemos encontrar con todo lo que es como irritabilidad. Entonces, en lo que es el artículo de Vergara, que es este que les cité aquí abajo, se llega a la conclusión también de que los pacientes con lesiones talámicas bilaterales pueden presentar alteraciones iniciales de la conciencia, seguidos de estados confusionales y alteraciones de memoria y lenguaje, como la disartria, y defectos atencionales. Además, pues debemos tener presente también que el área prefrontal va a tener conexiones con la porción anterior del tálamo, específicamente pues con los núcleos anteriores, los cuales a su vez establecen conexiones con lo que es circunvolución del cíngulo y con el hipotálamo. Entonces estos núcleos van a tener una estrecha relación con el sistema límbico, que tiene que ver con el tono emocional y las respuestas viscerales que van a acompañar a las emociones, la iniciativa, la memoria y la conducta. Entonces el sistema límbico se va a encontrar entre la corteza cerebral y el hipocampo, formando también unas conexiones complejas con ellos, que en conclusión nos indican que el hipocampo también tiene que ver con los mecanismos de la memoria reciente. Entonces, todo lo anterior nos dice que si las conexiones entre la corteza prefrontal y el tálamo se interrumpen o son inadecuadas, vamos a encontrar demencias, defectos atencionales, alteraciones de la memoria reciente, alteración en el lenguaje e irritabilidad. Toda esta parte de lo que es el temblor esencial lo podemos entender pues, más que todo teniendo en cuenta la vía cerebro-olivo-cerebelosa, que es aferente, donde las fibras nerviosas nacen desde el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital de la corteza y descienden para terminar en los núcleos inferiores. Estos núcleos van a soltar unas fibras que van a llegar hasta el hemisferio cerebeloso a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, estas fibras terminan como fibras trepadoras en la corteza cerebelosa. Entonces, estas señales excitatorias de las fibras trepadoras sobre Purkinje buscan que Purkinje libere GABA para hacer esa especie de control de todo este tema excitatorio. Entonces, cuando esto nos está dando, el cerebelo no va a ser como capaz de controlar esos movimientos voluntarios que sean finos y coordinados. Por ende, se va a presentar este temblor esencial o de acción, que significa, pues, cuando hablamos de temblor de acción, es que se da con el movimiento. Entonces, al momento de dirigir la mano a un blanco o de hacer una acción específica, como servir agua, el paciente, pues, va a presentar el temblor. Ya, pues, al dañarse esta corteza prefrontal, van a dañar las conexiones de esta con estructuras como el cerebelo, dañándose las vías cerebro-olivo-cerebelosa, la vía globoso-emboliforme rural, la vía rubroespinal, la dentotalámica
y posiblemente también vamos a presentar daños en la vía corticoespinal, lo que nos explica las otras manifestaciones aquí presentes. Entonces, aquí ya hablando de una manifestación muy típica, que es la pupila de Alger Robertson, que también la vamos a ver presente en la patología que vamos a hablar a continuación, que es el tabes dorsal, entonces lo vamos a explicar aquí de una vez. Entonces, la pupila de Alger Robertson vamos a tener que es una pupila pequeña, o sea, una pupila miótica, de un tamaño fijo, y esta no va a reaccionar a la luz, pero que sí se va a contraer a una respuesta a la acomodación, o sea, al acercar el estímulo hacia el paciente. Entonces, ¿por qué se va a dar esto? Esto se va a dar por una lesión neurosifilítica en el núcleo pretectal, que va a afectar todas las fibras fotomotoras que van al núcleo de Ehlers-Danlos, que sabemos pues, que este nos ayuda como con toda la parte de la vía visual, que es un núcleo parasimpático del nervio oculomotor. Entonces, el hecho de que la pupila se contraiga con la acomodación nos va a indicar de que las conexiones entre el núcleo parasimpático y el músculo constrictor de la pupila del iris se van a encontrar intactas. Es decir, que esas fibras acomodadoras que salen de Ehlers-Danlos están bien y que las conexiones que están dañadas son las del núcleo pretectal, que es el encargado de la respuesta a los estímulos de la luz. Por eso se destruye el efecto fotomotor directo y consensuado en ambos ojos. Entonces, esta patología, esta diapositiva, es como para recordar un poco sobre los reflejos. Entonces, como podemos ver en la imagen, el reflejo de acomodación no va como por la misma vía, por decirlo así, que el reflejo fotomotor. Es decir, este no pasa por el núcleo pretectal, donde está la lesión neurosifilítica, sino que este va a quedar intacto y el otro no se puede dar porque se interrumpe en el camino. Entonces, cuando hablamos del reflejo fotomotor directo y consensual, se van a recibir los impulsos aferentes, es decir, todo lo que va a hacer la luz, y esta va a viajar por todo lo que es el nervio óptico, el quiasma y el tracto óptico. De ese tracto van a salir algunas fibras que van a llegar al núcleo pretectal, donde van a hacer sinapsis, y de donde salen otras fibras hacia el núcleo de Ehlers-Danlos, donde van a hacer otra sinapsis. Entonces de allí salen las fibras hacia el ganglio ciliar, de donde salen otras fibras parasimpáticas posganglionares hacia el músculo constrictor de la pupila del iris. Eso es lo que debería estar completamente normal. Pero como las fibras que salen del núcleo pretectal van a estar malas y afectadas porque está la lesión neurosifilítica en ese núcleo, pues este reflejo no completa su recorrido y no se va a dar. Ya cuando hablamos del reflejo de acomodación, en este se reciben los impulsos aferentes, lo que es, por ejemplo, acercar un dedo hacia el paciente. Van a viajar por todo el nervio óptico, el quiasma, el tracto óptico, cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica hasta llegar todo lo que sea la corteza visual. Esta corteza visual pues, va a estar en contacto con el campo ocular de la corteza frontal. Desde allí las fibras corticales van a descender hasta mesencéfalo a los núcleos oculomotores. Entonces algunas de esas fibras corticales van a establecer lo que son conexiones con el núcleo de Ehlers-Danlos y de allí hacia el ganglio ciliar, de donde van a salir fibras parasimpáticas posganglionares que van a llegar hasta el músculo ciliar y al constructor de la pupila del iris. Este no pasa por la misma vía, no pasa por el núcleo pretectal y por ende sí se va a dar este reflejo de acomodación. Bueno, ya entrando pues como a lo que es tabes dorsal, vamos a tener que es una enfermedad degenerativa parenquimatosa de progresión lenta de la columna dorsal y de la raíz dorsal de la médula espinal como resultado de la sífilis causada por lo que es el treponema pálido. Entonces, de parte de fisiopatología, pues tenemos que la patogenia de la tabes dorsal va a implicar todo lo que es una respuesta inflamatoria frente al treponema con lo que son infiltrados perivasculares de linfocitos y de histiocitos y de células plasmáticas, y vamos a encontrar lo que son las bien llamadas gomas sifilíticas, que es necrosis caseosa en granulomas. Entonces, algunos estudios nos han sugerido que la invasión del treponema en las grandes fibras nerviosas mielinizadas da como resultado la degeneración de los nervios. Entonces el resultado va a ser un proceso neurodegenerativo con desmielinización de las fibras nerviosas sensoriales en lo que son todas las raíces dorsales y las columnas posteriores de la médula espinal, que nos va a conducir a una marcha táxica y a veces a un trauma mecánico no detectado. La infiltración pues, celular de la médula espinal nos va a mostrar células auxiliares, macrófagos que producen y macrófagos que producen citocinas que nos van a intensificar todo lo que es este proceso inflamatorio. Entonces, pues de parte de las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar pues, que lo principal que vamos a encontrar en el tabes dorsal va
va a ser la ataxia sensorial y arreflexia. Entonces acabamos de encontrar lo que es una pérdida de la coordinación, en donde el paciente va a tener inestabilidad al cerrar los ojos, imprecisión de los movimientos e inestabilidad de la marcha. Todo esto va a estar ocasionado por la pérdida de la sensibilidad proprioceptiva en los miembros inferiores, ya que hay un trastorno en la sensibilidad profunda en lo que son los huesos musculares, tendones y articulaciones. Todo esto va a ocurrir por el hecho de que hay una lesión en lo que es el fascículo grácil en ambos cordones blancos posteriores de la médula, el cual se va a encargar de llevar todo lo que es la información de la propiocepción consciente. El paciente pues también va a tener alteración en la sensación de vibración, ya que esta información pues también la va a estar llevando lo que es el fascículo grácil cuneiforme, que también se va a encontrar afectado en esta patología. Entonces en algunos pacientes, pero muy muy poquitos, puede haber una alteración de la temperatura y el dolor, en donde el paciente no va a reconocer el dolor agudo en áreas del cuerpo como lo son la nariz, borde medial del antebrazo, borde lateral de la pierna, y todo esto va a suceder por el hecho de que se va a afectar la vía espinotalámica lateral, la cual va a ingresar por el surco posterolateral. Entonces recordemos que no es un cuadro clínico típico, ya que en Tabes dorsal, pues el compromiso es más que todo de lo que son cordones posteriores, pero en algunos pacientes la enfermedad continúa, digamos, como que afectando las zonas neuronales cercanas o circundantes de esa área. De parte pues de la hipotonía, esta se va a dar como un resultado de la pérdida de la información proprioceptiva procedente de músculos y articulaciones. Entonces va a ocurrir porque se interrumpe cualquier parte del arco reflejo de extensión monosimpático. Entonces el arco reflejo es la respuesta involuntaria que vamos a tener frente a un estímulo. Entonces cuando hablamos de extensión monosináptica es porque este se tiene una sola sinapsis y la interrupción de este en cualquier punto a todo lo largo de su curso puede abolir la respuesta. Entonces hay hipotonía porque el arco reflejo es el encargado de conservar todo lo que es el tono muscular y se está interrumpiendo esta conexión. También podemos encontrar en estos pacientes lo que es la disfunción vesical, ya que la vejiga carece de control reflejo o control voluntario. Entonces la pared de la vejiga está flácida, se rellena hasta el máximo de su capacidad y luego se va a estar como extravasando, lo que va a ocasionar un goteo de orina. Entonces esto va a ocurrir porque el segmento sacro de la médula espinal va a estar destruido por esta lesión sifilítica. También pues de parestesia vamos a encontrar pues que es esta sensación de hormigueo, se va a ocasionar por lesión de la vía sensitiva por daño en cordón posterior. Pues acá también vamos a encontrar lo que son alteraciones pupilares, entre esas pues el síntoma más común, la pupila de Argyll-Robertson, que va a estar en un 31 a 50% de los casos y pues que ya le explicamos en la diapositiva pasada. Bueno, entonces de parte del diagnóstico, que esto es como lo que confunde un poco a las personas, pues acá vamos a hablar un poco como cuál es la diferencia entre ambas. Entonces, obviamente, pues yo sé que muchos ya han escuchado que vamos a tener lo que son pruebas treponémicas y no treponémicas. Entonces, bueno, como ya dijimos, lo que es el treponema, ese patógeno, no se puede aislar en lo que es un cultivo. No hay como tampoco un estándar de oro, pues se dice como que las pruebas treponémicas son el estándar de oro, pero todavía no se ha llegado como un consenso que nos diga esta prueba es la que sí o sí es estándar de oro en sífilis, no. Y es infrecuente pues también la confirmación de esta infección mediante lo que son estudios de histopatología. Entonces, por tal motivo, son fundamentales las pruebas serológicas y el estudio del líquido cefalorraquídeo en un contexto clínico adecuado. Entonces, para todo lo del diagnóstico, vamos a tener las dos pruebas, las treponémicas y las pruebas no treponémicas. Entonces, como su propio nombre lo dice, las no treponémicas son pruebas que nos van a detectar lo que son anticuerpos no treponémicos de tipo IgM e IgG contra el material lipídico liberado de la célula huésped. Entonces, las más usadas son el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas, que es el BDRL, que es también anticuerpos IgM e IgG en respuesta al material lipoidal liberado de las células huésped dañadas, y la reagina plasmática, que es la RPR, que nos va a medir anticuerpos IgM e IgG en respuesta al material lipoidal liberado de las células huésped dañadas, así como material semejante a lo que es lipoproteína y posiblemente cardiolipina liberado de los treponemas. Entonces, de manera sencilla, cuando nos hablan de pruebas no treponémicas, estas nos van a hablar más que todo es de pruebas que nos van a detectar daño celular. Entonces vamos a tener el treponema, todo eso se va a ir a la célula y va a empezar a dañarla, y mientras daña esta célula va a estar liberando diferentes lípidos y diferentes proteínas de la membrana de esta célula. En esas se encuentra que son más frecuentes las cardiolipinas. Entonces, no treponémicas, todo lo que es referente a daño celular.
Ya pues cuando vamos a estar hablando como de las células treponémicas, estas sí van a detectar todo lo que son anticuerpos, como lo son componentes celulares del treponema, y esta es la principal como diferencia entre ellas. Entonces la mayor utilidad es distinguir los falsos positivos y negativos de las pruebas no treponémicas y establecernos un diagnóstico. La más importante es la FTA-ABS, que es la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, y es una técnica de anticuerpos fluorescentes indirecta empleada como examen confirmatorio de la presencia de anticuerpos específicos contra el treponema que emplea este como antígeno. Entonces ya cuando hablamos de pruebas treponémicas, este sí nos va a hablar como a veracidad, de que nos va a hablar de componentes de la bacteria como tal o de anticuerpos que nos está produciendo. Entonces, pues aquí de parte como de interpretación de resultados que tenemos en esta tabla, entonces tenemos si ambos test nos dan positivos y hay una historia previa de sífilis tratada, pues debemos titular pruebas treponémicas. Si hay un aumento de 4 diluciones, hay una reinfección y se debe tratar. Si no tenemos historia previa de sífilis, ambos test positivos nos está diciendo ya, ahí está la infección, debemos iniciar tratamiento. Cuando tenemos una prueba treponémica positiva y una prueba no treponémica negativa, podemos encontrarnos frente a un paciente asintomático. Entonces, en este vamos a repetir las pruebas no treponémicas en 2 semanas. Y ya si el paciente está sintomático, se deben repetir las pruebas treponémicas, pues para confirmar esta. Y ya que tengamos pruebas treponémicas negativas y pruebas no treponémicas positivas, es como un resultado muy improbable en personas con historia de sífilis tratada. Y si no tenían sífilis, pues vamos a ver que nos da un falso positivo y pues lo más recomendable acá es volver a repetir las pruebas treponémicas en el paciente. También tener en cuenta pues que el BDRL también lo vamos a seguir utilizando para todo lo que es como revisión de tratamiento, ¿cierto? Entonces, si queremos ver si un paciente le estamos dando tratamiento, este tratamiento sí está siendo efectivo, lo que debemos mirar es hacer un BDRL y fijarnos que haya una disminución de este. Bueno, pues ya también en esta diapositiva pues podemos ver como las principales diferencias de las pruebas, su utilidad a la hora de aplicarlas en los diferentes estadios. Entonces, pues por ejemplo, vemos que lo que es el FTA-ABS puede darnos una mejor respuesta en lo que es un estadio primario, en el secundario también, uy, y en el latente tardío. Mientras que el BDRL, pues vemos que no puede ser como muy específico en estas pruebas, entonces por eso siempre se debe utilizar una prueba treponémica para confirmar diagnóstico. Entonces ya de parte pues de lo que es el líquido cefalorraquídeo, una muestra normal pues de líquido cefalorraquídeo, sabemos que no debe contener más de 4 células por milímetro cúbico. Entonces cualquier aumento de células en el líquido cefalorraquídeo ya es considerado como algo patológico. Entonces en un paciente con neurosífilis podemos encontrar pleocitosis, que es un aumento en las proteínas con un recuento de linfocitos mayor a 100, una concentración de proteínas elevadas pero menor de 100 miligramos decilitros, un BDRL reactivo o una combinación de todos estos. No obstante, y pues a pesar de lo anterior, en los pacientes con sospecha de neurosífilis asintomáticas no infectados por el VIH, los recuentos de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo mayor a 5 o una concentración de proteínas mayor a 45 miligramos decilitros es también como muy congruente y nos va a indicar el diagnóstico. Igual, pues el diagnóstico se debe reafirmar con una prueba treponémica, como lo es la absorción de anticuerpos treponémicos fluorescente, que es el FTA, y mejor aún la absorción de anticuerpos treponémicos en gel inerte, que es el TPAG. Entonces, pues acá podemos ver como las distintas características, qué es lo que vamos a encontrar en aspecto en el líquido cefalorraquídeo normal, cuál va a ser la presión, los leucocitos, las proteínas, el lactato, la glucosa y el cloro. Entonces, ya acá nos presentan como distintas situaciones en las que nos podemos encontrar. A nosotros en estos momentos la que más nos importa es la meningitis bacteriana. Entonces, pues aquí vemos que el aspecto cambia de agua limpia a lo que es un poco más turbio, la presión va a estar aumentada, los leucocitos también van a estar aumentados, las proteínas van a estar aumentadas, el lactato también, la glucosa vemos que va a estar disminuida por todo el metabolismo que van a estar haciendo estas bacterias en el líquido cefalorraquídeo, van a estar consumiéndose esta glucosa y va a estar disminuida. De parte de tratamiento, pues vamos a tener como que tratamiento en distintas fases, ¿cierto? Entonces, para la sífilis precoz, primaria y así,
vamos a tener que se va a utilizar la penicilina benzatínica 2.400.000 intramuscular, ¿cierto? Sífilis tardía, que ya es sífilis latente tardía, sífilis de duración desconocida, goma y afectación cardíaca, vamos a tener que se va a utilizar la penicilina G benzatina también de 2.4 millones de unidades, una dosis semanal por 3 semanas. Y ya pues para la parte como de neurosífilis, digamos como que aquí pues hay como una discusión, ¿cierto? Entonces esto va a ser como dependiendo de dónde te encuentres ubicado, ya que digamos en Estados Unidos siguen con penicilina G benzatina. Si estás en Reino Unido, pues nos van a hablar también más de esta, que es penicilina G sódica, 3 millones a 4 millones. Pero entonces, pues de lo que es aquí en Colombia, el tratamiento de elección va a ser la penicilina G cristalina de 3 a 4 millones de unidades IV cada 4 horas, o también se puede hacer 24 millones de unidades en infusión continua por 10 a 14 días, seguido o no de una dosis semanal por 3 semanas de 2 a 4 millones de unidades intramuscular de penicilina G benzatínica. Entonces, por ejemplo, acá también un obstáculo que nos podemos encontrar es que el paciente sea alérgico a la penicilina. Si estamos hablando solo de neurosífilis, lo que más se recomienda es hacer una desensibilización en el paciente a la penicilina, ya que pues lo que son este tipo de penicilinas tienen una muy buena absorción por la barrera hematoencefálica, y es lo que nos va a ayudar a que haya una buena curación de la neurosífilis. Pero ya pues si estamos hablando de sífilis precoz o de sífilis tardía, pues podemos tener que, digamos, como un tratamiento alternativo, que es la doxiciclina 200 miligramos dos veces al día, vía oral, por 21 a 28 días, o la ceftriaxona 2 gramos IV o intramuscular una vez al día por 14 días. De parte pues de todo lo que es pronóstico, pues va a ser como dependiente de la presentación de neurosífilis que esté teniendo el paciente. Cuando estamos hablando pues de una neurosífilis asintomática, de una meningitis o de una sífilis meningovascular, pues digamos como que se tiene un pronóstico más alentador, y más si hay una buena adherencia al tratamiento, más si la enfermedad se detecta a tiempo, que es por eso como que lo que quiero que se lleven de mensaje de esta charla, que no debemos de tener lo que es toda la parte de sífilis y neurosífilis como una enfermedad a la que no se le presta atención, una enfermedad que se ve después, no, porque incluso mucha gente se deja llevar por el hecho de que, ay, la neurosífilis es una enfermedad muy rara, cuando realmente pues yo llevo apenas 1.5 años en clínicas y he podido llegar a ver 4 casos de neurosífilis en pacientes. Entonces no es una enfermedad tan rara, es una enfermedad que vamos a estar atendiendo, y es una enfermedad que entre más pronto se resuelva, mejor. Ya pues cuando estamos hablando de parte de la parálisis general progresiva o la neurosífilis parética, pues hay que saber que no tiene un pronóstico muy alentador, dado pues que el tratamiento con lo que es psicofarmacología, los síntomas psicóticos y maníacos se pueden atenuar, ¿cierto? Pero el deterioro cognitivo que tienen estos pacientes va a ser persistente y va a progresar sí o sí a una demencia. Entonces, asimismo, dentro de la evolución se pueden presentar síntomas neurológicos como ataxia, ecolalia, anisocoria, movimientos orofaciales, y esto nos va a indicar pues, que el paciente no está yendo por un buen pronóstico, y pues simplemente cada vez su estado va a estar deteriorando un poco más. De parte pues de través dorsal, el pronóstico es bueno después de un tratamiento adecuado. Entonces se ha observado pues una respuesta espectacular en la mayoría de los casos cuando la tratamos con la penicilina junto con esteroides para la parte del dolor. Pero por el hecho de ser una desmielinización, no es muy factible como que el paciente vaya a tener una recuperación completa de esta enfermedad. Entonces de parte pues de prevención, sabemos que todo esto pues se debe cortar de raíz, entonces uso de anticonceptivos, sea para relaciones sexuales, sea para relaciones anogenitales, es muy importante. La sífilis, aunque es una enfermedad muy tratable, pues ya sabemos en lo que se puede desenvolver, como sabemos hay subregistro de esta enfermedad a nivel nacional, y pues las principales manifestaciones, como mismo se dice, la sífilis es una enfermedad que se llama la gran simuladora, porque uno puede creer que es un rash común, que está siendo, digamos, también como una alergia a algo, los pacientes no se tratan, esta lesión sigue progresando, y así sucesivamente hasta este desenlace fatal, que puede ser cualquier presentación de neurosífilis, como las más simples a las más complicadas.
También pues es muy importante la parte del acceso a información, porque no todas las personas, no todos los pacientes con los que vamos a tratar, digamos, pueden tener acceso a información de educación sexual, que es como el pilar aquí y es como lo más importante. Entonces, cuando podamos y se tenga la oportunidad, informar a los pacientes sobre educación sexual, sobre el tratamiento pues, que deben tener, porque mucha gente pues tampoco, digamos, se siente en la confianza de hablar de tengo una enfermedad de transmisión sexual, cuando a veces puede ser más común de lo que pensamos. Entonces tampoco como estigmatizar a estos pacientes, y de parte del tratamiento, pues cerciorarnos que los pacientes sí puedan tener un tratamiento completo, que incluso pues como de lo que hemos visto, según artículos y epidemiología, puede ser más grave las presentaciones de la sífilis en personas que han empezado tratamiento, si no lo terminan y lo dejan a medias. Entonces eso es como lo más importante a nivel preventivo. Y listo, muchísimas gracias. Excelente charla.